All you people, can't you see? Can't you see? Estamos llevando al primer viaje de la banquetita aquí en el Ecuador y le trajimos a la laguna de Quilotoa. Cuando... Es una laguna que está arriba de un volcán. Arriba de un volcán, no dentro, arriba. Bueno, encima, esa fue la explicación que tú me diste. Dios mío. Este lugar pertenece a la Reserva Ecológica de los Ilinizas. ¿Qué tal el clima? Está helado el aire. No, de hecho nunca había visto un volcán. O sea, ¿se vas? ¿Ya de subida? Pero yo creo que unos 15 minutos y así a ver hasta dónde avanzamos. Porque estaría padre que estuvieran los caballitos, porque alguien me dijo que había caballitos. Bueno, aquí está. O sea, de que existen. Para los que quieran venir más temprano, que es lo más recomendable, porque a veces todo esto está nublado. Pero oye, tenemos una suerte. O sea, la suerte está de nuestro lado. Porque frecuentemente a esta hora no está despejado. Sino que hoy día tuvimos la suerte, claro, de que esté despejado. ¿Escaleras? Hay que llegar bastante antes del mediodía. Y si quieren subir en caballo, para que no se le haga tan pesado esa subida de hora y media, tienen que pagar solamente $10, creo que cobre la subida. Pero también temprano, porque ya a esta hora no hay. Ya a esta hora no hay. Ahora a esta hora lo único que hay 5. Es burros. ¿Por qué lo dices? ¿Por alguna parte del cuerpo en específico? Este camino es un poco resbaloso. Ahí estamos viendo el sendero. Entonces tienes que venir con unas zapatillas que tengan buen agarre porque se pueden caer. Y acá al lado está el precipicio. Seguimos bajando. Esto es exactamente lo que un turista no debería hacer. Subirse a los bordes, pero bueno. Solo porque viene desde México le vamos a dejar. Recordemos a la gente que ahí, debajo de esa laguna, hay un volcán activo. Ya estamos a mitad de camino y aquí en este risco es donde se toma la foto como típica, tipo. Vengan con unos zapatos que vayan a querer destrozar o botar, porque miren cómo están los míos. Son negros, parecen de una marca de zapatillas, Converse. A ver tu zapatilla. Bueno, seguimos bajando. Color beige, arena. ¿Saben que aquí dentro del volcán, del cráter, no hace tanto frío? Las paredes del cráter hacen que el viento no corra tan fuerte. Ah, yo creo que es eso más bien, que no pasa el viento. La subida está extremadamente difícil, porque hay una parte que es como... No está pronunciada, pero de repente, en un punto del camino, cae y empieza casi a escalar en vertical. Entonces, si van a subir, queda una hora y media, tómenselo con calma, hidrátense y vayan parando. Porque la bajada es solo media hora, que también es peligrosa. Pero bueno, valió la pena. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal, El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.